Bienvenidos al Notinoques. Bienvenidos al mejor programa con más rating del momento. Y así es, aquí transmitido a través de Facebook Grupo Ronda. Y bueno, empezamos un poquito tarde porque teníamos unas fallitas técnicas con el internet. Entonces, pues eso sí ya está fuera del alcance de nosotros, ¿verdad? Así entonces, aquí es. Estamos puntualmente. Pero pues el internet ya sabe cómo es, me imagino que ustedes también en casa pues les ha fallado el internet, ¿verdad? Así es. ¿Se escucha, no se escucha, se ve bien gacho una cámara? ¿Qué está pasando ahí? Pues es que una cámara está fallando, no sé qué está haciendo Charlie Aura. Charlie Aura, por favor, necesitamos que vengas a solucionar este pedo. Bueno, oye, ¿qué onda? ¿Qué, cómo...? ¿Cómo te la pasaste? Pues yo me la pasé muy bien. Muy bien. Festejo sábado, festejo el domingo. Muy consentido por la familia, por el Andrew, por todos. Qué bueno, compañero. Y más que nada porque ya tenía como más de un año y medio que no veía a mis abuelos y pues ya los vi por la pandemia, ¿verdad? Que no nos los podíamos ver. Así que pues ya ahorita ya los vimos y ya. Ya, qué bueno. Pues qué bueno. Oye, aquí ya están comentando, dice hola, Shimada de Antonio. Yo creo que es Luis. Shimada de Antonio, ¿tú eres? Sí, ese es, ¿ves que te dije? Era ese, lo vi que estaba escribiendo, sí. lo vi. Dice, hola, ¿qué va a haber de rato del Día del Padre? Pues no. Pues no sé qué vaya a haber, pero va a haber, no sé. Algo. Ya no sé. No sabemos. Oye, ahí nos pueden comentar qué hicieron en su casa del Día del Padre, ¿no? Ay, no, yo quiero micrófono también que esté aquí porque el principal me espera porque me toca aquí tarareando. Ya lo vamos a pedir. ¿A quién? Sony, que te pongas más el micro. Pues es que, güey, ¿así o qué? ¿No se va a ver la cara, no manches? Súbele ahí. Ah. ¿Es que qué? ¿Más el micro? ¿Así o qué? No manches. Lo mueves. Ah. Ah, ya, discúlpame, Peito. Ah, discúlpame. Bueno. ¿Qué hicieron ahí en tu casa? Pues en mi casa nada. en mi casa, o sea, bueno, no es mi casa, en la casa de mis suegros, pues es que nunca van, güey, o sea, se esperan como que ahí a ver qué se hace, pero no se hizo nada. Entonces, realmente, pues yo nada más estuve un ratito ahí en la mañana y así, pues mi esposo trabaja y todo, él dice... Dice Clon Sala, saludos, pepudos. Peludos. Sí. Es que dijo, ahí arriba dice pepudos. El autocorrector. Dice, le dieron bono del Día del Padre a David, capaz y se lo dieron y no me dijo, no me vaya a hacer mensa, me avisas, Dulce. Pues ya me lo gasté. Híjole, no nos han dado. Yo no estaba el viernes, entonces no sé si le dieron al Vázquez de Perro con No nos dieron. No. No te dieron, güey. No me dieron. O sea, eres el único padre de aquí, todo lo demás. Nadie es papá. Dice, quiero un saludo del Ville. Un saludo para Isaac Carreño, que nos está viendo. Bebito Cierreño, un saludo para Bebito. Dice Luna Laniz, hello. Hello a Luna Laniz. Dice, se escucha mejor el audio. Así es, pues ya tenemos nuevas tecnologías. Sí, oye, qué padre. Oigan, pero ustedes aquí dejen en los comentarios qué regalaron a sus papás, a ver. Clon Sales, creo que es a tu papá, Checo Neto, Isaac CG, Vane Sepúlveda y Shima de Antonio. Pues bueno, ahí que nos vayan, empezamos tarde. Bueno, vamos a un corto y te regresamos para ir con la pauta. Pues sí. Ronda, revista de investigación periodística y análisis, número 572. En esta ocasión, en nuestra portada de mayo, anticorrupción, anestesiada en el IMSS. Clínicas autónomas en complicidad con el cártel de la sangre. El cártel de la CTM, extorsiona comerciantes. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones,
vidas trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Sí. Ay, ¿dónde está Charlie? Otra vez. Charlie, por favor, ¿sí puedes estar aquí o qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, oye, pues, ¿qué te parece si mejor vamos con las noticias? ¡Locales! ¡Vámonos! Bueno, las noticias locales. Oye, y fíjate que salen padres de familia a la calle de a las calles de Monterrey a festejar, a celebrar este Día del Padre, que bueno, como pues ya ves que se festeja el tercer domingo del mes de junio, ¿verdad? Desgraciadamente. Pues no hay como que un día específico, un día, pues, que digas tú, este día, por decir 18, es el Día del Padre, caiga el día que caiga, ese es el día. Y se chingó. Y bueno, pues los centros comerciales del área metropolitana de Monterrey se abarrotaron, lo que nunca había ocurrido en los domingos anteriores, y bueno, es que pues les recordamos, y pues obviamente todo el mundo sabe que todavía no terminamos esta pandemia, entonces pues la gente no había salido así tan libremente o tan así como que, ay, pues vamos a festejar, ¿verdad? Ajá, y pero ahora sí se abarrotó todo. Y bueno, el paseo peatonal de la Plaza Morelos, la distinguí ahora con playeras que tenían grabados de felicitando a los papás y esas cosas, como cada año en el tercer domingo de, ándale, así como esa, así como el tercer domingo de junio. ¡Ay, Nora! Bueno, dice, diferentes formas y miles de personas festejaron a sus papás de temprano y otros más continuaron con la fiesta en compañía de su familia y amigos. Y bueno, pues ahí está en pantalla las imágenes donde pues la gente abarrotó todos los lugares, ¿verdad? Estuvieron ahí, estaba todo lleno. Oye, pero bueno, ¿qué te parece si vamos con la cápsula que hicimos el día de hoy aquí interna? Está la cápsula que tenemos interna, porque aquí la tenemos en el de este y pues ocupamos hacerlo como tal cual dice. Así es, como la pauta. Como la pauta. Bueno, ¿qué más? Y pues ahorita que estamos hablando de esta nota de que salieron a las calles, pues vamos a poner esta cápsula que hicimos aquí internamente, pues con los compañeros aquí que andan trabajando, limpiando y pues todas esas cosas que se ocupan aquí, ¿verdad? Sí, así es. Oye, aquí están etiquetando mucho... dice, yo le regalé puro amor, yo le regalé a mi papá decepción, dice Paloma Gatsuma, pues bueno, cada quien. Cada quien le regala lo que puede. El zarape de Charlie, dice Pablo, dice Dylan el Noti, mijo, Clon Salas pura chompa, dice, y ya se armó el pachangón, quiero los 2,000 pesos, bueno. Bueno, vamos a la cápsula interna, ¿qué te parece? Vámonos. Y bueno, pues estamos aquí en el estudio de Grupo Ronda. La verdad, hace un chorro de sol como para salir, ¿verdad, compañero? No, aparte hay que sondear aquí a los muchachos que andan trabajando aquí. Andan bien pilas. Y bueno, pues estamos ahorita con el tema de que pues el día de ayer, pasado 20 de junio, fue Día del Padre. Así es. Primero, ayer... antes de empezar acá, ¿cómo se la pasó? Yo me la pasé muy bien, festejando sábado y también domingo, y ahí anduvimos. ¿Qué le dieron de regalo? Ya le habían dado pues, adelantado. Pues, me dieron esta camisa, que me la regaló mi hermana, mira.
Señora esposa ya me había regalado, ¿verdad? Pues, también de la regalo, pues nada, ¿verdad? Ya. Aparte en la noche. Tiene dos, que tiene. Bueno. Ay, okay. Oh, también me regalaron acá una pipa, no sé si yo no fumo. Ok. Oye, bueno, pues esperemos que todos los papis que nos estén viendo se hayan pasado súper bien y que los hayan consentido mucho, ¿verdad? Así es. A ver, ¿tú qué le regalaste a tu papá? Yo a mi papá le regalé un abrazo, no es que llegó tarde, le llevé un pastel y su regalo. Andaba con su otra familia, seguro. Nah, ¿cuál? Estaba trabajando, le tocó ahí trabajar. Ahí, don Chuy. Ya lo descubrimos. Un beso a mi padre. ¿Y a tu señor esposo? Y no, nada, es que es la fiesta del coco. Pues bueno, se quedó sin dinero y pues no. Primero son los niños. Hasta la otra semana. Bueno, vamos a empezar con los chicos que andan aquí de mantenimiento, ¿verdad? Vamos a pasar primero a este Abraham. Pásale, Abraham. Unas fanfares, unos aplausillos o algo. Aquí, mijo. Eso. ¿Qué onda? ¿Cómo lo celebraste? ¿Qué le hice a tu papá de regalo? Cuéntanos, ¿cómo te la pasaste? Pues básicamente fui a su casa, le compré un pastel y pues la pasamos acá. Chidillo. A ver, ¿qué le regalaste? Pues un pastel. No te hagas para acá, amigo. Y, bueno, ahí estando ya, ¿qué piensas de que el 10 de mayo es el 10 de mayo? Ya vas a empezar. Pero el Día del Padre es el tercer domingo de junio, ¿qué piensas? Pues, igual de género, ¿no? Bueno, pues este muchacho tiene una amplia entrevista de respuestas y pues bueno, ya. Muchas gracias, Abraham, por haber participado con nosotros aquí. Recuerden que estamos sondeando pues aquí al Grupo Ronda para que usted lo conozca. Él es el Abraham. Ya te puedes ir, Abraham. Ya, muchas gracias, Abraham. Y ahora continuamos con Charlie. Pásale, Charlie. Ya, Abraham, ya. Estos muchachos quieren salir a cuadro tanto. Bueno, aquí él estamos con Charlie Abraham. Charlie Aura, o sea, su nombre que artístico. Trae el aura, sí, a todo lo que da. Él expresa pura positividad, nada de negatividad. Él se nota toda el aura que trae resplandeciente. Échame dos chuletas, por favor. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo se lo hace a tu papá? ¿Qué le diste? ¿No estaba? ¿Sí estaba? Porque pues sabemos que tu papá vive afuera, ¿verdad? No, pues no estaba, pero ahí estábamos en videollamada con el Zoom. En videollamada, oye. Soy muy virtual. La tecnología del día de hoy. No, respetando la sana distancia, todo muy bien. No como sí muchos es. Que se fueron a celebrar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿No le mandaste un chequecillo o algo? No, nada. No, pues por la distancia, pues no se pudo, pero pues ahí sí le mandé un abrazo. Y un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Él es muy ahorrativo, por no decir codinche, ¿verdad? Muchas gracias, Charlie, por haber estado aquí con nosotros aquí. Ya puedes pasar a tu lugar. Sí, Muchas gracias. ¿Ya puedes seguir trabajando? Sí, puedes seguir trabajando. Continuamos con otro chico de los guapos del barrio, chicos del barrio. Si lo ven en Santa María. Ahí. No los va a robar, ¿eh? Pásale, Luis. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Antonio. Toño. ¿Qué le regalaste a tu papá? Pues a mi abuelo le regalé un pastel. Ah, qué bonito. ¿Y no nos trajiste pastel, verdad? No, se acabó. Pues tú te lo acabaste, me imagino. Sí, güey. Pero te la pasaste bien, sí. Y todo, disfrutaste. Nada más le diste el pastel. Nomás sí. Te alcanzó para el pastel. Nomás me alcanzó para el pastel. Ya la próxima semana. Sí, lo bueno que estás considerado. Sí, claro. Y ya lo tienes estipulado ese gasto. Claro, si no, pues para hasta Navidad. Previsto. Si no, hasta Navidad. Pues sí. Una vez. No me dio nada del día de niño. Pues. Pues ya no eres niño. Pero mentalmente sí. No. Bueno. Eso sí. No, está bien, ya puedes. Puedes seguir con tus labores, muchacho. Bueno, muchas gracias. Oye, pues ahora vamos a pasar al famosísimo, al inigualable. No. Al que va en smoking al cine, ¿verdad? Al que va en smoking al cine y que trae la cartera llena de billetes. Él es el Dylan. Dylan. Él es guapísimo. Oye, finísimo y de mucho dinero. De mucho dinero, oye, pero pues No, nomás hablo de verdes de aquí, ¿eh? De verdes. Pues porque está muy verde. Oye, ¿qué le regalaste a tu papá? Nada. ¿Por qué? Es que no está en la casa. No, bueno, pero ¿cómo celebraste esa? Lo celebré con una publicación de Facebook. Una publicación de Facebook, muy bien. Yo no.
Tomé a mamá. Mi mamá puso ahí. No, pues porque es más responsable mi el novio de mi mamá. Ah, o sea, tú consideras más al novio de tu mamá que a tu papá, ¿verdad? Sí, pues. Ah. Papá, si me ves. ¿Estás viendo? Dylan, ¿qué claro. te pasa? Oye, no, pues qué bueno que como quiera consideres al novio de tu mamá. ¿Cómo se llama? Jacob, Adrián. Adrián. Bueno, Adrián, pues que porque te has ganado el corazoncito del. Oye, día. Y pues son los que valen más la pena festejarlos porque pues, se hacen cargo de personas que. Sí, porque como dicen, padre no es el que engendra, sino el que cría. Mándale un beso. Mándale un beso, güey, ¿te está viendo? Ay, ahí no. está el beso. Es que así es el Dylan, así es el Dylan, muy rico. Bueno, esta es la cápsula del sondeo de aquí. De aquí, de interna, interina. Regresamos con los chicos, o sea, nosotros. Bueno, pues vámonos al otro lado del estudio. ¡Vámonos! Bye. Ronda, revista de investigación periodística y análisis, número 572. En esta ocasión, en nuestra portada de mayo, anticorrupción, anestesiada en el IMSS. Clínicas autónomas en complicidad con el cártel de la sangre. El cártel de la CTM, extorsiona comerciantes. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, fotointerpretaciones, vidas trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Regresamos al Notinojes. Regresamos al Notinojes y bueno, ya seguimos con más noticias el día de hoy. Oye, también, ¿qué les pareció ahí a los muchachos que andan aquí trabajando? Puro guapo, aquí trabaja puro guapetón, guapísimos, guapetón. De mucho dinero y todo. Ellos son muy trabajadores. Oye, si ven que no se les ve los ojos es porque es la nueva moda de ellos que... De no peinarse. Acá. Ya se les va a quitar el gusto, güey. Bueno, vamos con la siguiente nota. Ya van a entrar a la escuela. Vamos con la siguiente nota, pues para que lo rampen, ¿no? Sí. Oye, fíjate que localizan muerto a un hombre al interior del río Ramos y eso fue, pues ayer, pues estaban festejando, ¿verdad? El Día del Padre allá en el río Ramos y es que esto fue en Allende, Nuevo León. Un hombre que se lanzó al río Ramos fue localizado sin vida la tarde de este domingo en el río Ramos, en el municipio de Allende. Los hechos ocurrieron durante la mañana de ese fin de semana luego de que la persona se introdujera al río y una vez que lo hizo ya no pudo salir. De inmediato, como quiera, sus familiares llamaron al teléfono de emergencias del 911. El reporte pues fue atendido por los elementos de Protección Civil de Nuevo León que activaron el equipo de buceo Los Ajolotes. Aproximadamente a las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde la búsqueda se intensificó hasta que localizaron sin vida el cuerpo del hombre. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Al parecer tenía como unos 27 años, a lo que había yo estado viendo en grupos que estaban comentando y pasando la nota. Oye, pero qué lamentable, ¿no? Porque van a festejar el Día del Padre, pero también no tienen las precauciones. Bueno, a los comentarios que yo estaba viendo en el grupo era de que la persona estaba alcoholizada. Pues bueno, también. Entonces, pues sí hay que tener hay que ser un poquito más responsables más respecto, prudente. Ajá, respecto a eso y pues ya saben que así con el agua y con los ríos y el mar no se juega. Uy, que los accidentes pueden ocurrir así en cuestión de segundos. De segundos, así es, para que estén muy, muy atentos.
Y bueno, vamos con la siguiente nota, y es que vacunación para 40 y 49 años en Escobedo iniciará el próximo 24 de junio. Todavía me falta. Oye, pues ya mero, ¿no? Ya mero, ¿no? Espérate, todavía me falta, vasca bueno, de perro pinche. Vale, falta un poquito. ¿A los qué? ¿A los 30? Es de, 10, de 18 a 39. 18 la siguiente etapa es, la siguiente etapa de vacunación es de 18 a 39 y ahí ya vas. Pues yo apenas voy a cumplir 18, ¿cómo que apenas voy? No, pues sí. 18. Ah, bueno. La vacunación contra el COVID-19 para las personas rezagadas, embarazadas y de 40 a 49 años de edad continúa avanzando en el municipio de Escobedo. Arrancará con la aplicación la próxima semana, el 22 y 23 de junio, le corresponde a la aplicación de segundas dosis de 50 años en adelante, así como para mujeres embarazadas. La primera dosis será a partir del 24 al 26, para los que, pues, adultos de 40 y 49 años de edad, y pues también para las embarazadas, mayores de 50 y más. Los puntos de vacunación ahora serán 4, mismos que estarán ubicados en el Auditorio Municipal de Escobedo, Plaza Aulet, Lowes, Sendero y Unidad Deportiva Poniente. La Secretaría de Bienestar informó que también durante la próxima semana se vacunará el 23 de junio a los habitantes de Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo, que pues no tengan la segunda dosis, mientras que el 24 y 25 de junio es para aplicación de los primera dosis para los adultos mayores de 40 y embarazadas. Adultos mayores de 40 años. O sea, esa era la indignación que traía mucha gente, de que, ¿cómo que adultos mayores si vamos con los 40 años? Pues ya son grandes, ¿no? Pues ya son grandes, ya ni modo, ya tienes 40, ya. Yo creo que de los 35 adelante, ya. Y pues también mucho depende de también cómo se ve la persona, ¿no? También porque... Sí, porque hay unos que se ven bien jodidos. Y unos jóvenes. Claro. O sea, a mí no me cree como, que tengo... Oye, Maribel Guardia, tengo... mi respeto. Ah, pues ese... Maribel Guardia, Thalía, entre otras artistas esta, que... Esta, ¿cómo se llama? ¿J-Lo? No, es que hay muchas y... No, aquí, de aquí de México y de Estados Unidos. Claro. Hay mucha gente que se que es la alimentación y todo ese tipo de cosas, entonces pues... Jennifer López. Vaya, Tacubaya. Yellow. Yes, yellow. Mira. Es que yo lo digo en español para que entiendan mis compas. Oye, y fíjate que, bueno, ya cambiando de tema, esto de que de las ancianas y de los de 40 años y la chingada. ¿De las ancianas? No, yo acabo de empezar al tercer piso. Todavía estoy en la generación, ¿cuál? Chavorruca. Oye, y es que abren convocatoria para elegir nombre de los lobitos del zoológico de Chapultepec. Y bueno, es que ya estamos en las notas nacionales. Sí, es hora. Ya es hora. Sí, pues ya. Si no nos quieren poner el intro, ya, pues como quiera las si no quieren ponerse. Aquí todo está, pero que si bien organizado. Sí, no, cállate. Oye, bueno, estamos en las noticias nacionales y es que abren convocatoria para elegir nombre de los lobitos que nacieron en el zoológico de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer una convocatoria para que se elija el nombre de los 5 lobos mexicanos recién nacidos en el zoológico de Chapultepec. Y bueno, dio a conocer una convocatoria para que se elija el nombre. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia invitó a la gente para que participe en la votación que está abierta desde ya y será el 15 de agosto. En la lista hay 20 opciones y los 5 nombres más votados serán los nombres que se le asignarán a estos lobitos. El nacimiento de esta camada supone un éxito para el programa Binacional México-Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano, una especie que está en peligro de extinción. Y bueno, pues aquí en pantalla estamos viendo los lobitos recién nacidos, cosita. Se ve bien bonito, por ahí hay un video, no sé si lo tengan. Pongan el video, por favor, de los lobitos. Si se puede, ¿eh? Los lobitos ahí. Si se puede, digo. Oye, ¿tú qué nombre le pondrías a este lobito? Es que dicen que hay 20 opciones, ¿no? Pero bueno, yo le pondría Lobo Lobito. Ay, es lo que yo estaba pensando, pero es un hombre, Lobo Lobito. Bueno, yo le pondría entonces el Coco. Oye, ¿cómo? Oye, ¿no? Espérate, porque el día de hoy quiero felicitar, voy a hacer una breve interrupción, no está marcado en la pauta, pero lo voy a
ahí. Es quiero hacer una felicitación a mi... Creo que no puedes, no está en la pauta. Me vale madre, güey. Oye, quiero felicitar el día de hoy a mi hijo porque hace 3 años, güey, estaba pariendo. Bueno, ya había parido, que él nació a las 10 y media de la mañana. El segundo chulo, yo les digo chulos, pero son chukis, güey, porque son muy desmadrosos. Pero bueno, muchas felicidades a mi bebé que el día de hoy está cumpliendo 3 años y pues bueno, más al rato el festejo. ¿Ya tenemos el video? Vámonos con el video. Pues ahí están, mira. Ahí están 3 lobitos de los 5 que son recién nacidos y qué bueno que esto haya sido un éxito porque pues están rescatando los animales en peligro de extinción. Oye, qué bonitos lobitos. Qué bonito. Como para tenerlo en casa, ¿verdad? Ay, qué padre. Prefiero un lobito que un coco, güey. No mames, pinche coco, bien desmadroso. Hace menos desmadre. Sí, yo creo, güey. No tengo que limpiarle la caca. Ay, qué asco. Bueno, vamos con la siguiente nota y es que, pues así como ve usted, oso mañoso. Oso mañoso, o sea, ahí se le vio la mano negra del oso, ¿qué? Captan en video a oso ladrón robando comida. Ah, andaba robando el vato. Andaba robando comida. Es que como que no han encontrado comida arriba y a lo mejor tiene crías y pues tiene que llevarles alimento. Así como aquí que se comen la comida, como que... Se meten osos, ¿no? Sí, aquí se viven comiendo la comida de Lick. Y luego dicen, ¡no! Nomás me comí uno, pero nomás me comí uno y todas las migajas del pan allí que se había comido el bebito. Se quedó el Lick sin pan, güey. Sin taquitos. Ya, pues. Todos se tragaron aquí. Todos se tragan. Bueno, vamos. Durante varios días, habitantes de Toronto, Nuevo... Está en inglés, yo no sé, acá de Nuevo Hampshire. En Estados Unidos, se mantuvieron en alerta debido a la presencia de un ladrón que estaba robando alimentos. Oye, pero si ve los osos, mira qué tremendo sote. Ya te pusiste la imagen. De aquí en Santiago están bien flacos. Ponme la foto, por favor, porque la quiero comer. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué le echaron? Oye, pues no se ve tan desnutrido el vato. Y hay un video, no sé si me lo puedas, que hasta abre la puerta de la camioneta. Ah. Mira, vamos a ver. ¿Y quería manejar o qué? Mira. Abre la camioneta, mira. Mira. Descarado este oso. Sí, es un oso de verdad, güey. ¿Sí? No será una persona que se quería robar la camioneta. Que andaba vestido de oso. Mm-mm. Yo creo sí. Yo digo que... Porque qué peligroso, oye, ¿por qué no lo pusieron completo para a ver si es cierto que era un oso y no una persona vestida de oso que se quería robar la camioneta? ¿Como el oso Yogi? Como el oso Yogi, ¡hola madre! ¡Hola, ¡hola madre! Ahí está el oso y pues a falta de que pues andan bajando a buscar qué comer, ¿no? Estos osos, así como aquí en Monterrey, en Santiago, en diferentes puntos donde hay osos. Sí. Pues bajan ahí a comer, ¿verdad? Sí. Bueno, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Porque aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Para que, y en TikTok. Y en TikTok también. Ajá, en TikTok también para que ahí nos vayan a seguir todas nuestras redes sociales. Ya se bajó mucho este asunto, ¿verdad? Ya se agüitó el pedo. Sí, es que, dijimos que era especial. Estaban esperando como que alguito. A ver, ¿qué
que había. Pues sí, pero pues no. Oye, de hecho ya no me... Aquí está. Dice, No, es que nadie ha comentado nada, dice Alondra Franco. Saludos desde mi oficina, un saludo a Alondra Franco, y bueno. Oye, ¿qué te parece si vamos a ir a un corte y ahorita continuamos? Así es, ahorita regresamos, vamos a un corte. Vámonos. Aburrido de grabar tanto comercial. Uy, no mames. Este güey siempre se equivoca. No, güey, siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo. Te vale madre. ¿Por qué no lo cambian? Ahí estamos. ¡Ah! ¡Este es el Notinojes! ¡Lunes, miércoles y viernes! En punto de las 12 del mediodía. A través de Facebook de Grupo Ronda, ya saben, con las mejores dinámicas. El regalo sorpresa. La lotería con la Lupe. Así es, porque la Lupe viene siempre bien, bien, bien prendida. La Chonita con los espectáculos. Los Jonas Brothers. Snoop Cat y el papi Yankee en el show de los deportes. Ay, no. Pues cada cosa que sacamos aquí, ¿verdad? Pero pues... Que no mis cuas trajo el agua. Seguro mugrero nos trajo el agua. ¡Ah, qué mugrero! Pues bueno, ya saben, aquí enlazarse, conectarse, como le quiera llamar, por aquí en punto de las 12 del mediodía, lunes, miércoles y viernes, a través de Grupo Ronda. Y además los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales porque aparecemos como Grupo Ronda. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok. Para que vayas a checar todo el contenido y actives la campanita de notificaciones para que alguna de nuestras redes sociales te avise cuando Grupo Ronda está activo. Ajá, así es. Y pues bueno, ya saben que también tenemos los regalos que nuestros patrocinadores nos traen por semana. Ya sea las gorras, juguitos, nos traen chocolates y pues bueno, de todo un poco para que estén muy pendientes. No te pierdas el No Te Enojes. ¡Grupo Ronda! ¡Para ti! ¡Ea! ¡Dulce Palacios! ¡Villero Salas! ¡No Te Enojes! Y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y... ¿Y qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quiero saber, yo me pregunto. Oye, quiero decirles a todos que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben, aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Ahí está subiendo todo el contenido que, pues bueno, está ahí. En YouTube subimos un video de el lobo, ¿verdad? El hombre lobo. El hombre lobo, que fue, bueno, presuntamente, ¿verdad? Presuntamente. Un hombre... No decimos que es el hombre lobo, así le aseguramos. Así es. Entonces, ahí para que vayan a verlo, está muy, 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 muy padre ese videíto, pues para ahí para que lo chequen, ¿verdad? Sí, no, o sea, es algo que se hace, ahorita ya todo lo hacen viral y pase a que, pues estaban diciendo, oh, que el hombre lobo de Chihuahua y que la madre, pero... Pero son efectos especiales. No es real. Era de un vato, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que él hacía esculturas para cortometrajes, efectos especiales. Entonces estaba súper, súper, súper real. Pero para que no se alarme y todo ese rollo de que existe el hombre lobo. Pero yo sí tengo una duda base a eso. ¿Qué fue? A eso que. Porque donde se ve, donde está tirado este hombre lobo, se ve que está todo sanguaseado y se ve diferente, o sea, no se ve como el de la escultura. Y está así. Bueno, eso no, ese sí se ve que es la de la escultura, pero donde está la foto tirado, donde le toman video así, uh-huh. Se ve que sí es real, o sea, se ve diferente, más flaco, el otro se ve más llenito. Más llenito. Pero no sé, usted, ahí vaya el video y juzgue usted. Juzgue usted mismo. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Pues,
que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que pues ya casi estamos por terminar este programa y pues vamos a vernos el próximo miércoles. Y no sé si va a haber rondando tu escuela. No sé, por ahí no nos han dicho, han comentado nada, pero oye, le queremos recordar a toda la gente que tenemos activa la dinámica de el YouTube, que es iré afilando mis tijeras para cortarles el pelo a todos los greñudos, dice Sonia Tristán, prepárese. ¿Quién es prepárese, Sonia? No sé. La abuela de Dylan, pues. Ay, que sí, señora, por favor. Si nos hace el favor. Porque, o sea, están así, la. Así la, güey. No, sí. Y luego, el Dylan, hazte para allá, no puedes entrar a cuadro. Y lo, no, Gerardo. Y yo así como que, es neta este pedo. Otra cosa. Estos niños apenas que los lleven a misa. Cris, te evidenció el Dylan aquí, Cris. Ahorita que nos estás viendo, te evidenció que no le echabas lonche. Nos dijo que nos dijo. Sí, dijiste. Pues no da feria, ¿verdad? Dijo, sí, pues necesitas soltar billetes y no, oye, de gratis el lonche, ¿no? ¿A poco todo para la novia? No, Dylan, no. Así no son las cosas. Tienes que soltar billetes y no. La cara ya está bien asustado porque sabe que le van a meter una chinga cuando llegue a su casa. Doña, córtele el pelo, por favor. Por favor, se le ve bien horrible. O sea, yo no entiendo de dónde sacan que se ven súper guau, que está súper a la moda. Ándale, apenas le iba a decir que se lo gaste todo en los juegos. Bueno, pues que trague al juego entonces, que le dé una mordida al juego, porque aquí, no, pues mi mamá no chulo, che. Sí, no. Ahí bueno. Hacía, pues oye, pues ¿cómo? Pues no, así no. El viernes, vacúnelo cuando vaya llegando a la casa. El viernes que llegue, es más, yo le llevo el sobre. Y le dije que así no le voy a mandar lonche. Ah, bueno, ok. Estamos más que enterados, porque aquí se anda haciendo el sufrido. El que no trae lonche. Bueno, oye, bueno, les comentaba que tenemos activa la dinámica del YouTube, que llega a los 100 suscriptores. Vamos a estar rifando 500 pesos en tarjeta Amazon. De Amazon. Recuerden también que llega a los 100 espectadores en el programa del Notino, que estarán llevando 2,000 pesos en efectivo. Recuerde compartir, modo público y comentar con el hashtag yo quiero los 2,000 pesos. Así es. O sea, ya faltan 17 personas para poder rifar, hacer esta rifa de los 500 pesos de Amazon. Bien. Pues no, ¿ya? No te van a echar lonche, Dylan. Le van a mandar lonche porque no da dinero, dice. Y se lo fue a gastar con la novia, dice, en vez de que vaya y se corte el pelo. Oye. Aquí, a ver, 1, 2, 3 greñudos. Y al Peyton 4. Ah, no, pero Peyton va a la barbe. Pero perrillo. Pues, nomás se corta lo de la orilla, muchacho. Ahí sí. ¿Lo ven? Está comentando aquí Dylan, che dulce habladora, me preguntó. Aquí estaba todos tratamos de testigo, Dylan, por Dios. Ay, Dylan, no estés cambiando lo que dijiste, por favor. Dylan, aquí estamos todos de testigo. Pues bueno, oye, está medio asustado, por eso está comentando. Porque sí, cuando llegue a su casa, nalgada. Así era, nalgada. Es que para que entiendan, necesitan unas buenas nalgadas. Yo soy chingo Valentina, güey. Pero está chiquito. ¿Y qué? Dice, yo siempre tengo el cabello peinado para el lado aquí. Ah, dice, oye, güey, traía escondida aquí una tarjeta de Alondra, güey, que porque no podía agarrarla con la mano. Y se metió la tarjeta aquí entre el pelo. Y lo después subió, güey, todo asustado porque no podía, no encontraba el celular. Y dice, lo tengo bien peinado siempre, dice el otro. Oye, no encontré el celular, le digo, pues búscate en el cabello. Ay, no. Oiga, ya, les encargamos, señora, que les corte el pelo. Señora Sonia Tristán, que es la abuelita de Dylan. Es la abuelita de Dylan. Son bastantes, oiga, son bastantes. O sea, aquí, es más, hasta el Charlie va a ir a cortarse el pelo porque qué bárbaros. O sea, aquí ya tenés, lo trae de Justin Bieber. Sí, la greña horrible. Yo no sé quién les dice que con esas greñas, dijeras tú, bueno, se lo peinan, lo traen acomodado, les huele bonito. No, güey. Les huele bien cacho el cabello. Y todos los descarados dicen que no se bañan. Sí, míralos, ahí están, motiéndose el cabello a la boca y le fregué. Bueno, pero esa es la generación de cristal, que ahorita le dices cualquier cosa y ya están mandando al DIF y que no sé qué, y que se sienten y no sé cuántas cosas. Míralo, aquí está uno presente, que de volada cuando se siente. Cuando piensa que voy a tomar en cuenta su opinión. Ok, pues cuando tú lo estás tomando en cuenta porque estás comentando. Oye, ¿qué onda? ¿Qué más traemos?
ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya estamos así a punto es. De irnos. Dice Abraham Curta, hablen de periodismo mejor. Siéntate aquí, a un lado de nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está, están sentados. Ya acabaron de limpiar los vidrios porque yo los veo todos cochinos. Dice Edna Alvarado, jajaja, se ríe. Oye, Luna Lanit ya llegó. Otra vez. Dice Shimada Antonio y hermoso. ¿Qué es hermoso, Shimada Antonio? No saludos está. Al Manuel de parte del Bebito. Un saludo al Emanuel Palacios, está trabajando. Solteroski, por si alguien... Ando Solteroski. Dice, mi cabello es hermoso. Vamos, cabrón. Bueno. Ok. Dejémonos en que sí. Sí, pues oye, sí. Recordarles también que pueden venir aquí a... Ah. Espérate, antes de que se me olvide. Oigan, si nos ve ahí en el crucero, porque a veces nos ponemos a dar revistas allá en Eloy Cavazos y Avenida, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas, y también en Lázaro Cárdenas y Avenida Pablo Olivas, estamos regalando revistas de números anteriores para que ahí nos baje el vidrio y nos salude. Próximamente vamos a estar grabándoles esas cápsulas donde estamos regalando a la gente para que vea, porque ya hay gente que está publicando en su Facebook que Grupo Ronda está regalando las revistas y que están muy contentos porque salen notas de sus familiares y todo el asunto, ¿verdad? Tal fue el caso como de este Yuri Vanegas, un candidato a la alcaldía del municipio de Guadalupe, le llegó la foto de que Grupo Ronda estaba regalando las revistas y pues bueno, él estaba muy contento porque justo en esa revista salía un reportaje de su papá. Así es, yo también pues me lo enseñaste y lo vi y pues ahí, para que no se ofrece ahí cuando pase, ahí baje el vidrio y acepte, pues estamos fomentando la lectura. Oiga, pero tampoco me quiera subir al carro porque ya van tres veces, güey, que me decían, hey, tú no vas conmigo, güerita. Y yo así como que, no. Pues no. No, no, oiga, no voy incluida, pues ¿qué le pasa? Pero bueno, ahí está. Y también para que pasen aquí, en la dirección que tenemos es Avenida Pablo Olivas, 2828, Colonia Vivienda Popular. Y aquí tenemos las pulseritas de los Tigres y de los Rayados del Monterrey. Ni creas, compañera, que ibas a decir que los mugrosos, pero como dijiste primero Tigres, ya no te quedó decir mugrosos. De los hermosísimos Rayados y de los apestosísimos Tigres. También. Para que pasen aquí y también en la parte de afuera tenemos una mesa, Charlie, que diga Bebito, con revistas, ¿verdad? Para regalo. Y ahí está la mesa, no la sacaron. Ahí está la mesa. Bueno, ahí te encargo que dejes de tomarte fotos y vayas a sacar la mesa con las revistas, que pase, para que pase la gente y las tome, porque son gratis y las estamos regalando. Porque, enfócame, camarita, ya todas las que hemos dado, para que vean que sí hemos estado regalando un chorro de revistas. Ha bajado ya la cuenta ahí, cámbienme la cámara, por favor. Para que vean, ahí está. La semana pasada teníamos un chorro, pero ya hemos regalado cerca de unas 1,000 revistas, ¿verdad? Sí, más o menos, un chorro, porque más o menos cada equipo se lleva alrededor de unas 300 revistas, entonces ya hemos entregado un chorro, ¿verdad? Así es, estamos fomentando... La lectura. Allá en el Guadalajara. Un saludo para el Junior. Ahí anda pasando, míralo. Ahí sí lo veo. Bien jales aquí. Ahí sí lo veo con la 19, háblenle a Junior. Aquí toda la gente es bien jale, toda la gente, ¿verdad? Así es. Bueno. Saca la pinche mesa, güey. Que jale ni que jale. Bueno, oye. Esto es todo por hoy, ya nos estamos despidiendo. Y le recordamos nuestras redes sociales, también tenemos WhatsApp, que aquí está. Ok. Si quiere una queja, algo que nos quiera contar, nosotros estamos abiertos a escucharlo. Sí, y lo puede mandar en el WhatsApp, que es el 812-407-6707, 812-407-6707. Si usted quiere platicar, mándenos WhatsApp. Así es. Pues nos puede mandar platicar. Ahí denuncias, quejas, de todo un poco nos puede mandar. Ni crean que estoy cerrando el micrófono. Y así es. ¿Verdad? Muy bien. Y bueno... Ya, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 de mediodía. A través de Grupo Ronda de Facebook. Y pues bueno, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ¡aparecemos! ¿Cómo? ¡Grupo Ronda! No.
Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Yo soy Dulce Palacio. Guillermo Celas. Esto fue el Notinoje.